Damas y caballeros, a continuación los invitamos a acompañarnos en este último segmento de la jornada denominado Reinventando el Futuro de la mano del Grupo BID y del Paraguay. Con ustedes, fuertes sus aplausos para recibir a la representante residente en Paraguay del BID, la señora Edna Armendáriz. Muy buenas noches. Tengo que decir que me sorprende todavía tener una amplia audiencia después de una larga jornada, y para mí ese es solo un indicador de las interesantes conversaciones que se han tenido hoy día sobre las oportunidades de inversión en Paraguay. Y es un honor para mí clausurar este primer día del Foro de Inversiones junto al ministro Castiglioni, a quien agradezco su liderazgo y su confianza en el banco para poderlos acompañar en este foro de inversiones en Paraguay. Y la jornada de hoy ha dejado sobre la mesa las enormes oportunidades que tiene el Paraguay en materia de atracción de inversiones en diversos sectores. También ha mostrado un enorme entusiasmo que hay, tanto por parte de las empresas y de los inversores, por aprovechar estas oportunidades. Más de 1.500 asistentes y más de 130 proyectos que representan una inversión superior a los 8.000 millones de dólares. Y estas son algunas cifras que reflejan este interés. Hablamos de oportunidades en sectores tan diversos como energía, infraestructura, alimentos y bebidas, industrias creativas, autopartes, textil, químico y farmacéutico, y la lista continúa. Así que la gran convocatoria que ha tenido esta actividad da cuenta de que esas oportunidades no solo las conocen y las aprecian aquí los paraguayos, sino que los inversores de todo el mundo están poniendo el foco en el país. Contamos con inversionistas de Estados Unidos, de Inglaterra, de Israel, de España, Taiwán, Sri Lanka, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Francia y Luxemburgo, los países del Mercosur y la mayoría de los países de América Latina. El reto ahora fundamental es concretar estos proyectos de forma que aporten al crecimiento económico e inclusivo y sostenible de Paraguay. La buena noticia es que lo hemos hecho antes. Con un proyecto del banco, logramos la instalación de 19 empresas que representan un valor de 3.300 millones y que han resultado en la creación de casi 42.000 puestos de trabajo. Así que resulta muy importante la diversidad de los sectores en los que se presentan los proyectos de inversión en estos días y que da cuentas de cómo es posible evolucionar la estructura productiva del país y de la oportunidad para superar los desafíos que acarrea la concentración de las exportaciones paraguayas en pocos productos, pocas empresas y pocos destinos, y especialmente en un contexto internacional que justamente nos presentó hoy Eric Parrado. Y el sector de servicios es un caso muy interesante y muy atractivo para Paraguay, ya que es el sector que más inversiones atrajo entre 2008 y 2020, y más que la industria y el sector primario, porque tiene otras ventajas comparativas. Por ejemplo, emplea el 78% de la fuerza laboral femenina del país, según datos del INE. Y desde el Grupo BID estamos comprometidos en acompañar al país en esa senda de crecimiento económico y evolución hacia una estructura productiva más compleja y, sobre todo, ser un socio del desarrollo de mediano y largo plazo. Y nuestros esfuerzos buscan fomentar nuevos motores de crecimiento y competitividad, por ejemplo, aumentando la productividad de las empresas y su inserción en las cadenas productivas y una mayor diversificación de sus exportaciones. Y también acompañar la inversión en capital humano, que es tan necesaria para el aumento de la productividad.
por ejemplo, mediante la mejora en el acceso y calidad de los servicios de salud y educación. Y como se mencionó mucho este día, el sector privado es un socio fundamental para el desarrollo de Paraguay. Yo les agradezco una vez más por acompañar hoy al país y deseamos en conjunto que las reuniones que se llevarán a cabo mañana y en los siguientes días conduzcan a más inversión, más exportaciones, más crecimiento y más empleo de calidad para el país. Y esto es en beneficio de todas las paraguayas y paraguayos. Los esperamos mañana para seguir la conversación y para que se concreten negocios en Paraguay. Muchas gracias. Fueron las palabras de la representante del BID, la señora Armendáriz. Y para finalizar esta jornada, nos honra con sus palabras su excelencia el ministro de Industria y Comercio, don Luis Alberto Castiglioni, para quien pido un fuerte aplauso. Muy buenas noches. Mis saludos nuevamente para todos, para todas. Ha sido un día realmente inolvidable para muchos. Ha sido la primera experiencia, para mí particularmente, ha sido la primera experiencia en mi país de un evento de este tipo. He hablado con otras personas que me dijeron lo mismo y con algunos hermanos que vinieron para el evento, que me llenaron de orgullo porque me dijeron, les felicitamos a Paraguay, este evento es un evento realmente admirable y esperemos que lo repitan periódicamente. Es un evento de oportunidades para todos y lo que más me ha alegrado cuando me dijeron algunos de ellos, hemos decidido hacer negocios en Paraguay. Creo que la selección de los paneles, las áreas temáticas que hemos podido presenciar, escuchar, nos han enriquecido enormemente y creo que son debates que han ayudado, como dije recién, a tomar inclusive decisiones importantes a algunas empresas, empresarios, inversionistas. Esta mañana, luego de las palabras del señor Presidente de la República, del señor Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y del primer panel del cual tuve el honor de participar junto con otros miembros del gabinete, se inauguró esta un poco la toma de decisiones respecto a las inversiones con la comunicación noticia de la Millicom, luego ratificada en una reunión que sostuvimos en la planta alta junto con el señor Presidente de la República. El señor Mauricio Ramos ratificó al señor Presidente de la República oficialmente que la Millicom ha decidido invertir 500 millones de dólares más en Paraguay. Hay muchas otras noticias que mañana se las vamos a comunicar. Este día ha sido, como dije recién, realmente un día esplendoroso, muy enriquecedor, y quisiera invitarles a que mañana estemos nuevamente. Va a seguir siendo muy, muy, muy interesante los debates que vamos a tener. Van a haber unos eventos especiales. A partir de las 9 de la mañana, el primer evento especial, Mercados de Carbono, Sector en Desarrollo Abierto a Negocios e Inversiones. A las 10, todo lo relacionado al cáñamo industrial, un sector que está siendo revolucionario en Paraguay,
y en el cual Paraguay, junto con Canadá y China, creo, se está posicionando como un país líder, ya exportador. Tenemos inclusive MIPYMES que están exportando al Reino Unido y a la Unión Europea productos de cáñamo industrial. Creo que va a ser muy, muy interesante. Economía naranja a partir de las 11:30, presentación creativa de las tendencias y oportunidades en los sectores audiovisuales, música, videojuegos, tecnología, publicidad y otros. Un sector que ofrece enormes oportunidades en Paraguay. Mañana vamos a escuchar las experiencias y ver las oportunidades. Y por último, alternativas de financiamiento para proyectos de infraestructura pública. Este es un tema de fundamental importancia. Estamos en un momento bisagra en el Paraguay en ese sentido. Hemos tomado la decisión de que el sector privado tenga protagonismo a la hora y a la construcción de infraestructura y logística en el Paraguay. Hasta este momento todo ha sido realizado a través, de la manera tradicional, a través de los empréstitos de organismos multilaterales, la banca internacional. Creemos que el Paraguay ha construido un ecosistema creíble, confiable, que va a ser posible que el sector privado entre en el juego de la construcción de infraestructura y logística en el Paraguay. En ese sentido, inclusive también con el señor presidente, hemos tenido reuniones con representantes de fondos de capital, que ven a Paraguay en este momento como un lugar muy, muy interesante para venir a financiar proyectos concretos. Y lo más importante, en esta línea, en la de los casi 140 proyectos de la cartera de proyectos que se tiene, la mitad del sector privado, la mitad del sector público, de la cartera de proyectos del sector público, en todas las áreas, infraestructura vial, agua y saneamiento, energía, etcétera, hay proyectos concretos que pueden ser financiados ya con las diversas modalidades que ofrece el Paraguay, PPP o APP, concesión, la ley conocida como la ley, como el sistema alemán, llave en mano, diversas modalidades que con el financiamiento privado, en este momento bisagra, repito, en donde vamos a empezar a migrar del financiamiento con empréstitos internacionales hacia el financiamiento por fondos privados, fondos de capital, va a ofrecer una enorme oportunidad a decenas y centenas de empresas para venir a ser socios de Paraguay para su desarrollo, ganando su justo dinero, pero también en el sector privado ser socios de muchas empresas que han presentado en la cartera de proyectos, muchísimos proyectos muy interesantes con los cuales se va a poder hacer negocios. Todo esto mañana, con un marco de encuentros B2B, se van a tener 71 mesas de negocios y 261 reuniones ya pactadas. Mañana va a ser el día de la concreción de los negocios. Mañana va a ser el día ideal para concretar muchos negocios y darle el corolario, el cierre que se merece este evento. Finalmente, le dije al señor presidente de la República, que hasta recién estuvo recibiendo y reuniéndose con muchas empresas e inversionistas, le dije: señor presidente, hay un pedido, no de nosotros, de la gente. Y por suerte pudo escuchar, porque al abandonar el recinto, cuando lo estaban despidiendo, se acercó un grupo de gente, entre ellos muchos jóvenes emprendedores, y pudo escuchar de la boca de ellos, porque le dije: señor presidente, la gente pide que esto no sea la única, el único evento que se haga,
y que se repita en 20 años. No, la gente pida que esto se haga periódicamente. Y uno de los jóvenes emprendedores le dijo: señor presidente, en nombre de toda la gente que está aquí a mi lado, le pido que Invest in Paraguay sea una marca registrada y que se haga periódicamente, porque es una gran oportunidad para crecer entre todos. Así que muchas gracias por la presencia y les invitamos, el Viceministerio de Inversiones y Exportaciones, Rediex, ha organizado un evento luego de un día de trabajo intenso. Han pensado muy bien, le felicito a la embajadora Estefanía Laterza. Se ha en el Hotel Bourbon, creo que en el lobby o en el último piso, en el lobby. Va a haber un hermoso evento ahí con pura Hey Soul. Vamos a escuchar música paraguaya, pero ya música paraguaya fusión. Fusión Soul. Música paraguaya Soul. Muchas gracias y nos vemos mañana.